XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje Edición 20.223. El Tribunal Superior de Justicia confirmó que la semana pasada se giró una segunda orden de aprehensión contra el exgobernador Granier y el exsecretario de Finanzas, José Sáiz. El Poder Judicial dejó abierta la posibilidad que el menor implicado en el caso del niño Brian no sea procesado por tener menos de la edad que marca la ley. Andrés Manuel López Obrador concluyó ayer su gira de 3 días por Tabasco, visitó Nacajuca, Jalpa y Cunduacán, donde criticó las reformas estructurales del país. En su recorrido por la Chontalpa Chica, López Obrador advirtió que uno de los ediles de la zona estaría comprando ranchos y camionetas último modelo. Una plática con el gobernador Núñez, donde le manifestó su desacuerdo con el cobro del IEB, confirmó también López Obrador. La resistencia civil también se reabordó, pidió el borrón y cuenta nueva. De no haberlo, Morena continuará apoyando la resistencia civil, advirtió. López Obrador señaló que habrá respeto al gobierno de Tabasco, pero sin subordinación. Seguirán apoyando a Arturo Núñez siempre que le cumpla Tabasco. López Manuel regresará a finales de febrero, lo hará para visitar Conuta, informó el Consejo Político Estatal de Morena. Los diputados federales que aprobaron la reforma hacendaria no tendrán cabida en Morena, advirtió Obrador ante el apoyo que algunos le están brindando. El secretario de Gobierno Raúl Ojeda no ha informado al partido su posible dimisión al gobierno de Arturo Núñez, aseguró el PRD. Los consejeros del IEPC tienen derecho a defenderse ante la Corte por la reprobación de la cuenta 2011, aseveró la fracción parlamentaria del Partido Verde. A las 7 de la mañana con 2 minutos y los avalúos de la PGJ y del Colegio de Evaluadores demostraron un sobrepeso en la compra del edificio del IEPCT. Por ello, fue reprobada la cuenta 2011, aseveró el Congreso local. Un triunfo a la legalidad sería si la Corte le da la razón a los consejeros del IEPC que impugnaron la reprobación de la cuenta, consideró la diputada Maite Dacduc. Maite Dacduc señaló que si la Suprema Corte le da la razón a los consejeros, tendrá que volverse a calificar la cuenta del instituto y se vería si proceden sanciones en contra de los diputados que la reprobaron. Respetuoso de la decisión de la mayoría de sus compañeros para relevarlo como coordinador de la fracción del PRI, se dijo Luis Rodrigo Marín. Mientras tanto, a evaluación someterá la dirigencia del PRI a los diputados locales y en particular a los de su fracción, adelantó Nicolás Haddad. Al pago de un estímulo fueron destinados los 82 millones de pesos que el gobierno le dio a los sindicatos de maestros, aseveró la Secretaría de Educación. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos y la carretera federal Villahermosa Frontera es la prioridad para reparar. Toda vez que es la que en peores condiciones se encuentra, señaló el centro SCT. Ayer fue el segundo día de registro de embajadoras. Ahora fueron Balancán, Zapata, Huimanguillo, Jonuta y Tacotalpa los que inscribieron a sus jóvenes representantes para la feria. Tabasco ganó el certamen Miss Top Model Nacional. Guillermina Salomón representará ahora a México en el certamen internacional a celebrarse en China. La arquidiócesis primada de México calificó de mercaderes de la muerte a los periodistas en la Asamblea Capitalina que promueven la regulación de la marihuana. En solo 5 semanas del 2014 se registraron en México más muertes por el virus de la influenza AH1N1 que las que se tuvieron por la enfermedad durante 2012 y 2013. En Estados Unidos volvió a descartarse la reforma migratoria para 2014. ¡Y estos son los deportes! Los Halcones Marinos desean ganar su primer campeonato a la paridad 43-8 los Broncos de Denver en el MetLife Stadium anoche. El linebacker Malcolm Smith resultó el jugador más valioso del Super Tazón 48. México superó por 6-3 a Puerto Rico en la segunda jornada de la Serie del Caribe 2014. El Valencia dio la campanada el sábado en la Liga Española y ganó 3-2 al Barcelona. Atlético de Madrid volvió a la Real Sociedad y asume en solitario el liderato de clasificación. Vela jugó 80 minutos. El Real Madrid empató 1 ante el Atlético de Bilbao y perdió la oportunidad de rebasar al Barcelona. El Betis venció 2-0 al Español en la jornada 22 de España. El Manchester City perdió ante el Stoke City 2-1 en el fútbol inglés. Y Pumas por fin gana en casa, rompió la racha de 11 juegos sin ganar como local. Mientras tanto, Morelia y León nos hicieron daño. El América ganó por la mínima, Santos 2-0 al Toluca. Veracruz pierde ante Puebla en casa. El Guadalajara cayó ante Cruz Azul 2-0, empate a 0 entre Monterrey y Tigres. Pachuca cayó ante el Atlas 1-0 y Jaguares derrota al Querétaro 1-0. Paola Pliego ganó oro en esgrima en la Copa del Mundo Juvenil de Sable. Mientras tanto, Vanessa Zambotti se colgó la medalla de plata en el Abierto Europeo de Judo y México superó a Guatemala en la Copa Davis 3-2.
Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.